Mi nombre es Ariadna Canderró, soy una de las coordinadoras del Servicio de Salud Mental de Adultos del Hospital Shestakov. Este año, en conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, que fue el día 10 de octubre, conforme la Organización Mundial de la Salud lo propuso así hace unos años, estamos haciendo una campaña de visibilización y concientización con el objetivo de desestigmatizar a los pacientes y a las personas que tienen problemas de salud mental. En este sentido, nos hemos adherido a la Organización Panamericana de la Salud, que ha propuesto una campaña con el hashtag Haz tu parte, con el objetivo, digamos, de que cada persona, desde el lugar que esté, pueda poner de sí misma un poquito para visibilizar en estos días los problemas asociados a la salud mental, que nos pueden tocar a todos, ¿sí? Una de cada cuatro personas puede tener a lo largo de su vida un problema asociado a la salud mental. ¿Qué demanda está teniendo el servicio en este momento? En este momento la demanda es muy grande, muy alta la demanda. Tenemos el servicio de internación completo, hemos aumentado dos camas más en estos días por la gran demanda que había. Y en consultorio ambulatorio lo que está sucediendo es que los turnos para psicología y para psiquiatría ya están todos dados hasta diciembre aproximadamente. Teníamos una lista de espera, pero armamos hace poquito un dispositivo de admisión, con lo cual pudimos sacar a los pacientes de lista de espera y empezar a hacer derivaciones responsables o darle turnos en el caso que sea necesario. La problemática frecuente va a depender del dispositivo del que hablemos. Nosotros en el servicio trabajamos en tres grandes dispositivos: la internación, el consultorio ambulatorio y el dispositivo de interconsulta y enlace. En el dispositivo de interconsulta y enlace, que tiene que ver con nuestra asistencia dentro del hospital, la mayor demanda es con internaciones prolongadas de personas y que sufren ansiedad o depresión. En el dispositivo ambulatorio vemos de todo, desde problemáticas de la vida cotidiana, estrés, hasta ansiedad, depresiones, psicosis, hacemos seguimientos post-internación. Y en el dispositivo de internación, lo que hemos visto en este último mes principalmente, tiene que ver con trastornos del estado del ánimo, trastornos bipolares, psicosis, algunas personas con padecimientos asociados a su personalidad también. Así que bueno, tenemos variado, digámoslo. Edades, nosotros atendemos a partir de los 18 años en ambulatorio y 17 en internación, pero vemos desde 17 hasta 86 años. ¿Cuánto puede haber aumentado la demanda de dos años antes que empezara la pandemia esta parte? Ha aumentado mucho. Estamos viendo que las consecuencias de la pandemia todavía, si bien no se puede decir cuáles son estas consecuencias, pero estamos viendo muchos personas con dificultades asociadas a la ansiedad, con síndromes depresivos, mucho asociado a la ansiedad sobre todo. ¿Se pueden prevenir? Sí, la mayoría de las problemáticas de salud mental son prevenibles y acá vamos a hacer alusión a algo del lema que propone la Organización Mundial de la Salud este año. Son prevenibles siempre y cuando haya políticas, digamos, que estén abocadas a la salud mental y también contextos favorecedores de la salud mental, ¿sí? Contextos favorecedores, hablamos desde la familia, la comunidad, el barrio, las escuelas, ¿sí? Si se concientiza sobre estos problemas, se hace más sencillo que las personas lleguen a pedir la ayuda que necesitan y evitar que los problemas de salud mental se agraven, ¿sí?